¿Qué tamaño es una cisterna de 10.000 litros? En los últimos años nos hemos dado cuenta de la escasez de agua y obviamente mientras más agua podamos almacenar en nuestra casa, mejor nos vamos a encontrar. Muy importante cuando vayamos a seleccionar nuestra cisterna va a ser la capacidad, pero también qué tan fácil va a ser que la podamos meter en nuestra obra. Que como vemos, una cisterna de estas dimensiones prácticamente mide 270 por 230. Si lo vean, van a ver el tamaño prácticamente de un carrito compacto. Y muy importante que tengamos el dato de las dimensiones, debido a que vamos a tener que enterrar nosotros esto. Así es que si tienes roca, probablemente hacer esa excavación tan alta de casi 3 metros, pues no te va a salir tan barato. Por lo mismo existen también cisternas de diferentes capacidades, las más comerciales de 2.500, 5.000 y 10.000 litros, este monstruote de aquí. Si esta información te fue útil, estás buscando más tips de diseño y construcción, o si quieres que haga un video donde te diga cuánto nos va a costar instalar todo este merequetengue, sígueme, estoy como el Arquidiego y tengo muchos consejos que seguramente te pueden ayudar.